Alex Stout, el gerente comercial de IMAC para su marca Ducati. Nos recibe en el showroom justamente de la marca Ducati en una noche muy especial en la que presentan unos modelos realmente espectaculares y de eso vamos a hablar con Alex. Así que Alex, un gusto, gracias por recibirnos en una noche tan especial. Comentanos un poco los modelos que esta noche están presentando. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar nuevamente acá con nosotros. La verdad que hace un tiempo que no estábamos presentando nada, pero aprovechamos hoy para lanzar la nueva Monster y aprovechamos para presentar otros modelos que teníamos y que no habíamos presentado en su momento. Alex, ¿cuáles serían esos modelos que hoy día ya están presentados oficialmente? Bueno, en la gama Naked mostramos un poquitito lo que es la Street Fighter V4S, que es la Super Naked de la marca con el motor de la moto de MotoGP, ¿verdad? Con 210 HP, una moto estupenda. Y bueno, es una moto mezcla de Naked con Super Moto, pero bueno, tiene un target específico de otro país y creo que es una moto excelente. Después presentamos o mostramos realmente nuevamente la Multiestrada, la Hypermotard. Volvimos a presentar la 1100 Sport Pro, una moto Scrambler tipo Cafe Racer. La Nightship 800, un modelo nuevo Cafe Racer también de la marca. Y aprovechamos para hacer el lanzamiento de un modelo conmemorativo a la carrera que se corrió el año pasado en el desierto de Las Vegas. Donde la Ducati Scrambler Desert Sled creó con la casa de carrera Fast House una moto específica y se hicieron 800 en el mundo en conmemoración a eso porque salió primera en su categoría y bueno, tenemos el honor de tener una de las 800 en Paraguay. Para más, son motos de edición limitada y viene con su propio número de serie. Así mismo, es una moto con un color especial, con un asiento especial. Y evidentemente también tiene el numerito ese que dice 558-800 acá en Paraguay. Así es, así que creemos, tenemos ya varios interesados, pero vamos a ver qué va pasando. Alex, ¿y la vedette de la noche por llamarle de alguna manera? La vedette de la noche es la nueva Monster. La nueva Monster es una moto icónica de la marca. Es una moto que se reinventa cada tanto. Bueno, hoy lo que hizo la marca Ducati es rejuvenecer esa marca o ese símbolo icónico de la marca. Le puso unos faros nuevos con LED, le puso tecnología a la moto que no tenía, le quitó 18 kilos y le puso un motor más grande, le puso un motor 938 de 111 HP. Así que nosotros creemos que es una moto estupenda, una Naked sensacional para la ciudad y para la juventud, para la gente joven. Va a disfrutar la moto, va a sentirla todos los días, va a sentir la adrenalina para pasear, para irse al trabajo y para ir también de día. Sin duda. Alex, para los fanáticos de la marca, los que estén interesados en este modelo específicamente, ¿cuál es la mejor forma de tomar contacto con ustedes? Siempre le pedimos que se comuniquen con nosotros a través de nuestra línea celular o línea baja, ¿verdad? O que se acerquen directamente acá a nuestro showroom donde pueden ver la moto, pueden probarla y si se deciden llevarla. La pregunta, ¿cuántas unidades llegaron de la Monster sobre todo? En esta primera partida llegaron dos unidades, una de esas dos ya estaba vendida, la roja. Lastimosamente el propietario no pudo estar hoy acá, pero nos pone contento porque significa que ya tiene un éxito antes de llegar la moto. Sin duda, y aparte eso se nota por la presencia masiva de riders de Ducati, de esta marca que realmente caló muy hondo en el sentimiento, en el corazón del rider paraguayo. Desearles éxito con estos nuevos modelos, por supuesto, una marca ya demasiado tradicional. Y si hay algo que quieras transmitir a la audiencia. No, nosotros estamos muy contentos realmente, nosotros tenemos la marca desde finales del 2019, ahora en octubre va a ser 2 años y ya vendimos más de 50 unidades en ese tiempo, así que estamos muy contentos y le queremos invitar a la gente que por ahí no conoce la marca o de por ahí quiere ver o probar o sentir un poquitito,
que se acerquen, que vengan, que vayan a los paseos con la gente de Ducati que organizamos constantemente. Acabamos de llegar a Villarrica, hicimos un lindo paseo. Yo creo que se van a divertir, van a disfrutar y van a conocer una marca estupenda italiana. Excelente, bueno, muchísimas gracias Alex nuevamente, éxitos para IMAC como representante de Ducati en Paraguay y sobre todo, como dijo Alex, poder disfrutar no solamente de una marca tan icónica como Ducati, sino de todo el entorno que hay detrás de esta marca tan poderosa con un grupo humano realmente espectacular, una comunidad de rider ejemplar realmente, tenemos muchísimos amigos acá. Y la invitación está hecha para que se acerquen al showroom de IMAC para conocer todos los modelos de la marca Ducati, pero en especial la Ducati Monster. Bueno, así estamos llegando al final del programa y agradecemos a Diesa por habernos recibido aquí en el showroom de Volkswagen para la emisión de este programa. También te invitamos, como siempre, a que nos escuches todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por Radio Monte Carlo 100.9 FM en el programa Road Trip, la versión radio de clase A. También les invitamos a que nos sigan, como siempre, a través de las redes sociales, a través del Instagram, del Facebook y del Twitter, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que está como Revista Clase A, donde pueden ver todos los programas de la temporada 2021. Y también que ingresen a nuestro sitio web, que está como www.revistaclasea.com.pi, donde pueden suscribirse. Y no olviden que la revista Clase A, en su edición número 108, ya está en circulación en el mercado paraguayo con un artículo muy interesante, justamente al Volkswagen Taos. Bueno, nos vemos así la próxima semana, como siempre, con la mejor información del mundo motor aquí en Clase A.